Sin recreo, de Daniela Márquez Colodro. Capítulo 3. Consuelo. Caminar hasta la casa de Florencia es de los momentos que más atesoro en la vida. No solo porque caminar se ha transformado en una de las cosas que más me gusta hacer, sino porque sé que no saldré de allí sin que esos sabores y aromas que envuelven esa casa tomen forma real y sean desgustados en mi paladar. Camino feliz las 12 cuadras que separan nuestros hogares con tal de probar alguna exquisita preparada por el tío Paolo o la tía Viola. A Florencia le carga caminar y sé que esa distancia podría transformarse en un infierno. La semana pasada Miss Alba nos dio la oportunidad de subir recuerdos prometidos de historia con un trabajo libre sobre cualquiera de las unidades que nos pasaron. Y como ya estamos en primero de medio y las notas comienzan a valer su peso en oro, había que aceptar la oferta. De inmediato miré a Florencia, con quien además comparto banco. Ambas entendimos que el trabajo lo haríamos juntas, y en su casa, obvio. Era la oportunidad de sentir esos olores y envolverme en esos sabores tan especiales que en mi casa jamás se disfrutaban. Si había algo que definía a Florencia, era primero su inteligencia a prueba de genio, y segundo su corazón, el más bondadoso y frágil que conocí. ¿Qué más se podía esperar de una amiga? Cuando Florencia me abrió la puerta, el olorcito a cierta variedad de aliños despertó no solo mi apetito, sino todo mi sentido. Preparaban pasta casera y la tía Viola condimentaba una gran olla de salsa de tomates al estragón que sería envasada. Al pasar por la cocina, pude ver una gran cantidad de bandejas cubiertas con tallarines kilométricos, estirados unos juntos a los otros, sobre mesones. Cubrían todas las superficies disponibles e inimaginables. Parecían lanas de diferentes colores. Antes de subir y mientras miraba boquiabierta todo el despliegue culinario que tenían en esa casa, Florencia abrió uno de los cuartos refrigeradores, destapó un frasco de vidrio y sacó una trenza de mozzarella fresca que dividió en dos partes con sus manos. Subimos al segundo piso paladeando ese queso maravilloso que comí por primera vez en esa casa. Para el trabajo con Florencia optamos por la unidad I sobre entorno natural y comunidad regional, y específicamente sobre el papel de la sociedad en la creación del paisaje y el efecto ambiental de la acción humana. Música para nuestros oídos. Y es que con Florencia siempre estamos buscando información en internet sobre el calentamiento global, contaminación y calidad del aire. En eso me parezco mucho a papá. Constantemente les estoy dando vueltas a las cosas, estudiando posibles soluciones, tratando de entender las causas. No en toda ocasión obtengo respuestas ni resuelvo los problemas, pero al menos estrujo las posibilidades. Eso me deja tranquila. La tarde pasó volando, y cuando me preparaba para salir, tía Viola nos llamó a comer con la promesa de llevarme a casa después y no caminar a sola de nuevo. No podía creer tanta felicidad. Comería con los Bassi esta noche. Cuando bajamos a sentarnos a la mesa, iba muy excitada y preparada para lo que venía. Mis papilas gustativas iban en franco precalentamiento y mis glándulas ya salivaban por adelantado. Demasiado bueno para ser real. Al entrar al comedor, los tíos y Marta, la sobrina de la nana, estaban sirviéndose distintos tipos de pasta sobre esas fuentes de loza y derramando sobre los platos una buena cantidad y variedad de salsas diferentes. Tomate al estragón, boloñesa con carne picada y no molida, otras de tomates también, pero con mariscos, una asada de salsa blanca con trozos de jamón y arvejas, y la última de pesto. Por supuesto, un banquete para ellos que para ellos era pan de cada día. Paladeé cada salsa, cada pasta, como si fuera mi última cena, como si fuera la última vez que iba a probar y a disfrutar de esos sabores de pasta a la espinaca, al huevo o al pimentón. Y todo, por supuesto, con la exageración que me caracteriza. Lentamente, uno por uno, mastiqué, saboreé y me deleité con esa cena, hasta que mi cuerpo dio la señal de alarma y comprendí que no me cabía un tallarín más. Todos conversaban, como si comer no fuera urgente, con esa certeza de saber que lo que estás degustando va a estar mañana. En cambio, yo no. Lo mío era de vida o muerte. No había otra oportunidad. Los minutos pasaron volando y si en algún momento se me pasó por la mente que lo mío era pura gula, dejé de pensarlo al ver cómo comían los demás. ¿Qué manera
de vaciar fuentes. Parecía un concurso de televisión, de esos en los que tienen que comer la mayor cantidad de hot dogs posible. Más encima, con conversación incluida. Al verlos comer, conversar entre ellos y servir sus platos tan generosamente, lamenté desde lo más profundo de mi alma no haberme echado todo lo que quería en el plato en un comienzo. Es que me pareció inadecuado, especialmente porque fui la primera en hacerlo. Por suerte alcancé a repetirme de todo antes de que se acabara, porque todo se acabó, no quedó un tallarín suelto, nada. Antes de subirnos al auto, tía Viola me pasó un paquete de papel craft con mucho cuidado. Es un engañito para tu mamá, me dijo. Es aceite de oliva con trufa blanca, una verdadera exquisitez, agregó. Luego, haciendo una mueca con los labios muy divertida. Con el tiempo de ser amigas, comprobé que tía Viola, para reforzar el significado de las palabras, usaba palabras como delicioso, exquisito, maravilloso, espectacular, entre muchas otras. Camino a casa, sentada en el asiento trasero del auto de su mamá, me vine concentrada en todo lo que veía por la ventana. Las luces de las casas encendidas, varios hombres abriendo portones y entrando de sus autos. Señoras botando basura, perros ladrando detrás del espejo. De pronto, mi mente volvió a la mesa del comedor de los Plácidos, al ruido de cubiertos sobre los platos, a la conversación de los adultos, a las fuentes con pasta multicolores y a las risotadas. Y no sé qué fue, pero algo me hizo recordar aquella tarde cuando celebrábamos el cumpleaños de mi hermana Esperanza, el quinto creo. Ella usaba un vestido de Blancanieves hermoso y hacía resaltar su pelo negro y sus ojos impactantemente verdes. Sus zapatos de charol negros brillaban como bolas de pulpo y sobre sus labios rosados mi mamá puso una gran cantidad de brillo labial rojo, tan rojo como el cintillo de raso que llevaba puesto. Y de pronto me vi a mí misma en el baño, con mi disfraz de conejo peludo de color gris, sentada en el excusado, llorando y sin querer salir, esperando secretamente que mi mamá viniera a rogarme que me reintegrara a la fiesta, o simplemente a ponerme cambiar mi horrendo disfraz, lavarme la cara y bajar. Me vi sentada después en el suelo, con la espalda apoyada en la muralla, cansada de llorar, con esa sensación de soledad que muchas veces he sentido cuando estoy en medio de la gente. Aquella tarde nadie vino a buscarme. Cuando desperté, el baño estaba oscuro. A través de la ventana redonda pude escuchar que afuera los niños se despedían junto a sus padres y daban las gracias por el estupendo cumpleaños a mis papás. A los pocos minutos, Esperanza subió a la pieza con una bolsa llena de regalos. Yo ya estaba en la cama con mi pijama. A pesar de que ya yo no me quedaba ni una gota de sueño, me hice la dormida con tantas ganas que no recuerdo ni cuándo al fin me dormí. Hacía muchos años que no recordaba ese día. Fue la voz de Florencia la que me hizo volverme al mundo real. Ya estábamos en la puerta de mi casa. Después de dar las gracias y de despedirme, me sentí muy afortunada de la amistad que tenía, de saber qué cuento con ella de verdad, y que a pesar de no ser populares, de no tener más amigos y de no poseer una de esas invitaciones que repartió Juanita Aguirre para ir a la piscina temperada este sábado a celebrar su cumpleaños, nos teníamos la una a la otra. Con eso me bastaba.